Ayin punchay, buenos días. Inti taitah munangniwan, con la luz de nuestro Padre Sol, Pachamama yachayninwan, con la sabiduría de la Pachamama. Ujatun napaikui tukui kankunapah, un saludo para cada uno de nosotros. Tukui sonkoan con todo nuestro corazón, kai punchaypi en este día, tukui munaininchiswan, con el amor profundo que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a acompañar este momento tan importante que estamos realizando. Un jai y un jayaya. Gracias a todos, agradezco a mi barrio, yo soy de acá. Gracias por dejarme poner la obra que fue hecha, en realidad trabajamos mucho. Trabajaron los pueblos originarios contando hierro, también estuvo el Turco Ferro, todos trabajamos. O sea que una obra no se hace sola, se hace con mucha gente. Pero bueno, lo mejor de todo que le pueda pasar a la obra, que dure toda la vida. Y agradecemos a la señora intendenta que da la orden para que se pueda poner en este lugar, porque creo que es así, siempre se agradecen las cosas. Yo creo que las cosas no se hacen solas. Agradezco también a Oximetal, que donó todos los hierros gratis, se hizo como tiene que ser, que creo que todos no son con fines de lucro. Creo que también se puede hacer algo con el corazón. Buenos días. Bueno, primero muy emocionado, contento, porque esto es algo que hace más de 6 meses que venimos trabajando junto con Tito. Y agradezco a la vida muchas veces, este es uno de los casos, el transitar la causa de los pueblos originarios, porque me permitió en este caso conocer a Tito, que es un excelente ser humano, que compartimos, que a veces renegamos y a veces... mayormente trabajamos. Eso por un lado. Muchas gracias, Tito, por la obra, gracias por el esfuerzo y bueno, va a ser reconocido creo por todos, principalmente yo que tuve la suerte de conocerte. Por otro lado, también agradecer a Mayra, la compañera, por permitirnos estar dentro del municipio, pertenecer, y se nos ha abierto una puerta que antiguamente era... O sea, estuvo por 4 años cerrada. Creo que fue el Barba el precursor de esto, el Barba Gutiérrez, pero también hoy tenemos, por lo menos tengo el orgullo de decir que la compañera nos permite hacer cosas a nuestra forma muchas veces, pero bueno, van saliendo. Así que eso, recalcar de que el monumento anterior fue roto, se rompió, se cayó y no había ganas de volver a reponerlo. En este caso, gracias a Tito y al esfuerzo del municipio, logramos reponerlo. Así que bueno, eso por un lado, y por otro lado agradecerle a los ancestros, a nuestros hermanos que hoy no están, que es Pablo Quival y Santo Mamani, desde ya el habernos enseñado el camino este que empezamos a transitar y que cada día tenemos mucho por aprender. Bueno, nada más, muchas gracias, gracias por estar y disfrutemos el momento. Porque recién veníamos en una charla corta y que nos debemos seguramente conocernos más y poder vincularnos más en profundidad recibiendo al cacique, pero veníamos charlando y decíamos que ninguna comunidad que no respeta, que no conoce y que no respeta su pasado y sus ancestros,
puede construir un presente distinto y un futuro mejor, ¿no? Así que por eso es tan importante este momento, en este lugar, además, poder tener a la vista de todos los vecinos y vecinas de Quilmes y también de tantos otros vecinos y vecinas que visitan nuestra ribera, una obra de Tito para que puedan conocer nuestra historia y conocer nuestro origen y que nosotros y nosotras nos sintamos orgullosos y orgullosas. A veces una se encuentra con situaciones donde autoridades me preguntan si Quilmes se llama Quilmes por una industria de la cerveza. Y la verdad es un dolorcito que a una le genera que se puedan afirmar ciertas cosas, pero lo que me hace pensar es la responsabilidad que tenemos en el trabajo de poder conocer nuestra historia y, como les decía, hacernos y sentirnos orgullosos. Nosotros, quienes quizás ya tenemos algunos años más, pero principalmente los que quizás se fueron recién. Nuestros niños, nuestras niñas de los jardines, de las escuelas primarias, tienen que saber nuestro origen, de dónde venimos, tienen que conocer esa historia de lucha que tenemos que homenajear todos los días y tenemos que, por supuesto, hacer trascender. Así que muchísimas gracias, Cacique. Ya nos encontraremos en tu tierra también, en un homenaje permanente y haciendo honor a ese pacto de hermandad que tenemos entre pueblos de Quilmes. Y muchísimas gracias a todos, principalmente a los concejales, a las concejalas, Florencia Esteche, también vecina de Quilmes, de la ribera de Quilmes, Evelyn Jean Cristóforo, porque fue iniciativa de ellas esta ordenanza que tienen en sus manos. Gracias a la Secretaría de Derechos Humanos, gracias a la Secretaría de Cultura, gracias Tito otra vez y gracias a todos y a todas, y que el homenaje a nuestra comunidad, a los Quilmes, sea permanente. Ese es el trabajo, ese es el deber, esa es la obligación y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Grande Tito, querido. Fue realmente un luchador, fue de diferentes pueblos originarios que se encuentran viviendo aquí en Quilmes y que han hecho fuerza muchas veces por nuestra causa, por la constitución, por las leyes, por muchas cosas que hoy tenemos. Hoy tenemos algunos realmente instrumentos legales que nos sirven a nosotros, a la comunidad. La reforma de la constitución del 94, nosotros tenemos la reforma de la constitución de Tucumán del 2006, y también tenemos la ley esta 2660 que se logró la prórroga hace un tiempo. Y tenemos, digamos, ese anhelo, ese deseo de que algún día pueda, digamos, empujar la ley de propiedad comunitaria que se encuentra en el Congreso de la Nación, y que eso nos va a favorecer a todos los pueblos de Argentina realmente. Poder tener una seguridad, poder algún día morirnos contentos, tranquilos, decir tenemos algo para nuestro futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, que nos sirva, que nos garantice, porque todavía siguen los desalojos en nuestra tierra, siguen las persecuciones. Nosotros, gracias a Dios, la madre tierra, ¿no? Digamos, vamos avanzando, vamos mejorando nuestra situación. Y eso, tenemos un pacto de hermandad, un acuerdo allá por el 2000, que se hizo con el tiempo del intendente Gerroné y bueno, y los concejales de aquel tiempo. Agradezco también a los concejales haberme, siempre me reciben, siempre me escuchan, siempre me hacen llegar hacia el intendente, o pueden ver nuestra situación, ¿no? Los concejales de Quilmes. Tito Ingenieri, estuvimos hace 11 años recibiendo una distinción, un premio del diario El Sol. Recibimos cada uno, éramos 10 personas, cada uno recibimos una medalla de oro. Cosa que en el oro, más no mucho, no tanto por el oro, sino por tenernos en cuenta y por esas cosas de la vida, que fuimos tapa del diario Sol en algunas ocasiones. Y los medios de Quilmes, los medios de prensa de Quilmes, los radios, los canales de televisión, todos esos medios siempre nos han tenido en cuenta, ¿no? Y eso para nosotros es lindo.